El asunto de los acueductos comunitarios, estamos haciendo reuniones a nivel nacional para todos los acueductos del país, que no vamos a permitir que nos los privaticen. En Colombia existe un extraordinario movimiento de gestión comunitaria del agua. Miles de organizaciones cuidan el agua para proveer a sus vecinos y a sus participantes del agua potable y con frecuencia también del agua requerida para las actividades agrícolas y domésticas. Es un poderoso movimiento, pero infortunadamente este gran movimiento se encuentra hoy profundamente amenazado por medidas que ha ido tomando el gobierno para privatizar la gestión del agua. Enorme error que va a contrapelo de las tendencias mundiales que entienden que en la acción comunitaria reside fundamentalmente el futuro del agua en Colombia y en el resto del mundo. Esta audiencia que estamos en el día de hoy nos sirve para fortalecimiento de nuestras comunidades y en las luchas que llevamos en la defensa del recurso hídrico, de cómo asociarnos, cómo defender la asociación y ser unas personas capaces de manejar nuestros acueductos a nivel rural, municipal, como asociaciones, como entidades sin ánimo de lucro. Y lo otro que buscamos es el reconocimiento de la gestión comunitaria del agua como una práctica en el marco del derecho humano al agua que se viene haciendo hace más de 30, 40 años por parte de las organizaciones, cumpliendo una función que debería cumplir el Estado. Y que no vaya a haber privatización y nos reconozcan de que sí hay un patrimonio cultural y ancestral en todos nuestros procesos. Una frase que se digo ahora: ninguna decisión sobre nosotros sin el consentimiento nuestro. Entonces, esa es la lucha. Esta segunda audiencia seguimos recalcando sobre ese proceso. Óiganos, sentémonos y concertemos. Buscamos esa incidencia política también presentando un proyecto de ley que hemos ido elaborando colectivamente con los durante 5 años, más o menos 6 años, que hemos ido poniéndonos de acuerdo y tenemos ya un borrador y buscamos hacer como esa presentación ante los representantes a la Cámara y congresistas que están presentes en el auditorio. En la primera audiencia tuvimos la oportunidad de conocer el contexto general de la gestión del agua por los acueductos comunitarios, conocer de viva voz que es una iniciativa que recoge prácticas ancestrales no solo desarrolladas en el sector rural, sino que hay sector urbano. En Bogotá tenemos gestión de acueductos comunitarios, gestión pública del agua. A nosotros nos tocó hacer gestión comunitaria debido a la ausencia del Estado, un Estado que nunca se ha preocupado, un distrito capital que nunca ha tenido la autonomía de mirar las comunidades rurales como son. Hemos sido apartados, digamos, de cualquier manera, entonces nos ha tocado hacer la gestión comunitaria nosotros. La costa Caribe es el polo opuesto a los demás acueductos, mientras que ellos se abastecen de cuenca, de río. Nosotros nos abastecemos de agua de pozos profundos, agua subterránea. Entonces, con Electric Caribe, que es el monstruo que ahorita tenemos, ha sido la amenaza más grande que tenemos de la parte de la región Caribe, no solamente los acueductos comunitarios, sino toda la costa por el excesivo costo en las tarifas de energía. Nosotros comenzamos pagando un recibo de energía en 841 mil pesos. Ahorita mismo estamos pagando
2.130.000 pesos por 4 o 5 horas de agua. Me parece un absurdo, porque habían acueductos comunitarios que tenían unas frecuencias de agua hasta de 8 horas. Imagínense, hemos bajado de 8 a 5, a 4 y hasta 3 horas, y eso es sectorizada para aliviar un poquito el flagelo que estamos viviendo. La segunda audiencia surge como un compromiso que se tuvo desde la primera audiencia para avanzar, luego de que se iniciara un proceso de construcción muy importante de lo que los acueductos comunitarios llaman la ley propia, en buscar los escenarios y en buscar también los elementos que faltan por construir y elaborar de cara a la presentación de esa ley propia, que sabemos pues está orientada desde la visión comunitaria a la protección del agua y a la protección del papel de los acueductos comunitarios en el fortalecimiento de los territorios. En esta segunda audiencia quisimos poner énfasis en la vigilancia y en el control, porque estamos en una fase crítica de liquidación, de despojo de los sistemas de acueductos comunitarios por una política pública nacional de privatización del agua que está consagrada en varios documentos COMPES, incluido el último documento que denominaron Aguas para la Ruralidad. Hay una legislación que quiere que los acueductos comunitarios se vuelvan empresas y las quieren poner a competir con los grandes monopolios del agua y de las grandes empresas de servicios públicos que se lucran del negocio del agua, y esto lleva a que cada vez más se tengan que organizar y se tengan que articular las diferentes experiencias de protección de cuencas y de construcción de acueductos comunitarios para que los gestores que utilizan el agua puedan hacer valer sus derechos sobre el interés que tienen tanto autoridades públicas, la Superintendencia de Servicios Públicos, las CAR, de privatizar los acueductos, y por lo tanto se hace necesario hacer este tipo de audiencias para que haya una articulación y una visibilización de la lucha que hace la gente por el agua todos los días. Los requerimientos que le hace el gobierno a estas organizaciones es que sean eficientes económicamente, es decir, que recojan los recursos necesarios para subsistir como un modelo empresarial. Situación que se opone a sus prácticas históricas, que son de carácter social, ambiental, comunitario, es decir, son entidades sin ánimo de lucro que no ven en la prestación del servicio del agua una renta, sino la posibilidad de la eficiencia social, que es precisamente poder otorgar a los vecinos y vecinas del territorio pues un agua de calidad que es necesaria para el consumo humano, pero también para actividades a pequeña escala que están asociadas también con el derecho a la alimentación. A nivel, por ejemplo, de la Comisión Reguladora de Agua Potable, ellos imponen una estructura de tarifas que no es aplicable a nuestros sistemas, porque nuestros sistemas se basan en decisiones colectivas. Es decir, los usuarios son al mismo tiempo asociados de estas organizaciones, se ponen de acuerdo y hacen su tarifa, pero la CRA impone unas cosas y sanciona si no se cumplen. Y en varios municipios se ha presentado el caso de cierre, sobre todo en Antioquia, de la liquidación de acueductos comunitarios por el no cumplimiento, por ejemplo, de impuestos, sin tener en cuenta la realidad, porque los acueductos comunitarios son organizaciones sin ánimo de lucro. Todas estas normas nos están arrinconando o a que se acaben los acueductos comunitarios o a que se vuelvan empresas privadas. El Estado no garantiza en la actualidad el acceso a agua potable, uno, porque está permitiendo a través de las locomotoras que instaló el gobierno de Santos, pues actividades extractivas como la minería, o lo otro, megaproyectos que afectan también el líquido vital, como hidroeléctricas, megarrepresas, en fin, muchos modelos que impactan considerablemente los ecosistemas y que desplazan comunidades y obviamente desarraigan tejido social y dejan a las comunidades sin la posibilidad que venían desarrollando de autogestionar el agua para mantenerse arraigadas en el territorio. Desarrollo que parte del extractivismo y que pone y que está avalando desde el gobierno y desde las instituciones la extracción de recursos naturales a diestra y siniestra, sin ninguna consideración ambiental, sin tener en cuenta la experiencia de las comunidades, el ordenamiento territorial de las autoridades indígenas, está poniendo en riesgo
no solo la vida de los indígenas, sino en riesgo la vida de todos los colombianos, cuando se están contaminando todas las fuentes de agua donde se proveen, se toman, se provee agua para los acueductos de las grandes ciudades. Básicamente hay dos amenazas importantísimas para los acueductos comunitarios en este momento, y es eso, la desestructuración de los territorios donde estamos, donde nos movemos habitualmente. Y hay una camisa de fuerza, digámoslo así, una obligatoriedad a la transformación empresarial. Nosotros no somos empresas, no nos interesa ese término, porque somos comunidad generalmente pobre, ¿cierto? Que estamos aferrados allí, a la gestión directa del agua, precisamente para mantenernos en esa línea de pobreza soportable. Si se nos quita la gestión comunitaria del agua, ese vínculo directo que dinamiza pues toda nuestra actividad territorial, la población campesina caerá en un grado de extrema pobreza difícil de afrontar, ¿cierto? Lastimosamente, nuestro modelo político de pensamiento ha hecho que el agua se convierta no en algo colectivo, sino en un bien privado y transable. Hoy los dueños del agua en Colombia están siendo las grandes multinacionales que están viniendo al país a comprar las tierras y con las tierras vienen concesiones de agua, las grandes multinacionales mineras que se están llevando también el agua con la cual explotan su actividad minera, ahora que han vendido Isagen, son dueños del agua de Colombia los canadienses, son dueños del agua las grandes empresas, son dueños del agua los monopolios de los servicios públicos, pero no somos dueños del agua en nuestros territorios, quienes deberíamos serlo y somos las personas que lo habitamos, que lo vivimos, que convivimos en él y que lo hemos protegido históricamente. El agua que se utiliza en Colombia para el consumo humano es apenas el 7%. Más del 80% del agua se utiliza para actividades productivas, para actividades agroindustriales, para actividades mineras. Y entonces uno no entiende tampoco esas diferencias de precios que se manejan en el uso del agua. Por ejemplo, a nivel de la gran minería, ellos pagan por metro cúbico de agua 80 centavos, mientras que en Bogotá las familias más pobres pagan 480 pesos, es decir, no sé, 800 veces más lo que paga una empresa. Y se nos dice entonces que los que tenemos que ahorrar somos nosotros los que usamos el agua pues potable y demás, y no las grandes empresas. Desde el año 2010 hemos venido formulando y aprobando políticas que le apuntan precisamente a que el marco normativo sectorial obedezca a la realidad de la ruralidad en el país. Es así como en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 definimos que se deben establecer unos esquemas diferenciales de prestación para las áreas rurales, ¿sí? Y estamos en el proceso de reglamentación de esos artículos con un decreto que esperamos que en marzo sea expedido. Este plan de desarrollo, lamentamos decirlo, es un plan de desarrollo esquizofrénico. Es un plan de desarrollo que en su exposición de motivos tiene intenciones muy buenas regionales, pero en su articulado da inmensas gabelas, beneficios a las empresas privadas y les asegura un consumo excesivo de agua y castiga a la población en el uso y el disfrute del agua para la vida. Yo creo que hay una verdad parcial, que no se están diciendo todas las verdades, que el tema de la participación que ampliamente pues se difundió aquí por parte del Ministerio de Vivienda no es cierta, es una participación de los convidados de piedra, porque finalmente se abren espacios, la gente propone y discute y expresa la problemática, pero las respuestas son las que ya están delineadas en las políticas nacionales, como los COMPES. Por mandato del Banco Mundial, toda la institucionalidad pública de este país está encima de la gestión comunitaria del agua, favoreciendo lo que se ha dado en llamar las economías de escala, los monopolios regionales desde empresas mixtas por acciones que están destrozando un patrimonio cultural, ambiental y social de la sociedad colombiana, representada en más de 12.000 acueductos comunitarios que a lo largo y ancho del país son garantes de la paz, de la convivencia, de un derecho humano fundamental consagrado ya por Naciones Unidas, como es el acceso y suministro de agua
potable para toda nuestra gente. Todas las propuestas del Estado están orientadas hacia la privatización de las fuentes, no solo de la prestación del servicio para garantizar ese derecho, sino la privatización de las fuentes. Y creo que este ejercicio de hoy conlleva ha ratificado la necesidad de que las fuentes no sean privatizadas, como no se ha privatizado tampoco la prestación, la garantía del derecho fundamental al agua. Y los indígenas están ahí en ese propósito y van a contribuir con su saber, con su experiencia y con su proceso de movilización a que esta ley sea una realidad. Allí en la gestión comunitaria del agua se pueden encontrar los diferentes colombianos que han estado en una cruenta guerra y en un cruento conflicto. Es un espacio único, sin duda, el de la protección del agua mediante la gestión comunitaria para construir la paz. Que así garantizaríamos el desarrollo de este país y podríamos vivir en paz, porque de lo contrario no vemos cómo, con esos atropellos del gobierno, no vemos cómo podemos vivir en paz.